Muy buenos días, amables televidentes. Ese pito de la mañana nos levanta un poco más. A Dios las gracias por la luz de este nuevo día, que nos ayude a desenvolvernos en él y pedirle a Dios que nos dote, que nos dé inteligencia emocional. Yo soy Francis Rodríguez y le damos la bienvenida a ustedes, a este, a su espacio de mañana. Todos los días de 7 a 9 de la mañana en su canal 10 de Telenor. Damos la bienvenida a Fulvio Ureña. Muchísimas gracias, Francis. Y gracias a ustedes, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 8 de enero del 2018. Aquí estamos para brindarles las noticias locales, nacionales, internacionales, informaciones de todo, de toda índole, todo el acontecer del mundo. También interesantes entrevistas y comentarios. Gracias a Telenor del Canal 10, nos enlaza a través de estas señales con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal hasta Samaná, también al canal 14 en la Novia del Atlántico, Puerto Plata, al canal 41 en la Olímpica Ciudad de La Vega y al 42 en Sánchez Ramírez. También en el 17 nos enlaza Televiaducto con la provincia de Espaillat y para todo Estados Unidos en el 1014. Nos enlaza con nuestros hermanos dominicanos y para el mundo, telenor.com.do a través del internet. Todos ellos, un abrazo grande desde mañana en nombre del equipo de mañana. Y de inmediato compartir con ustedes el informe nacional de meteorología, ONAMET, que para hoy nos dice que las condiciones van a regir con un ligero frente que está todavía sobre nuestro territorio provocando alto contenido de humedad. Ya el sistema de vaguada se está alejando del país, ya se encuentra sobre Haití, lo que se espera que las condiciones de tiempo sobre lluvia puedan ir mejorando paulatinamente para mañana, para pasado mañana miércoles, ya las condiciones estarán más estables, con menos contenido de humedad, con menos precipitaciones. No obstante, la oficina de ONAMET mantiene un aviso por inundaciones repentinas, desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamiento de tierra para la provincia de Puerto Plata, Espaillat, especialmente Gaspar Hernández y María Trinidad Sánchez. Así también mantiene un alerta meteorológico para Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Santiago, Samaná y Duarte, en especial para el Bajo Yuna. Las temperaturas van a seguir agradables, frescas en las primeras horas del día, especialmente sobre las zonas montañosas. Y en la costa del Atlántico se mantienen las recomendaciones a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones que deben de mantenerse en puerto debido a vientos anormales. Los vientos alisios que entran por el este, noreste, van a seguir provocando estos oleajes anormales en toda la costa norte. En resumen, se mantienen los avisos y las alertas. Vaguada al sur de Haití y sistema frontal al noroeste del país, incidiendo en las condiciones del tiempo. Temperatura fresca en la noche y primeras horas del día, especialmente en las zonas montañosas de nuestra geografía nacional. Bueno, gracias Fulvio por tu informe del tiempo. Ya tenemos seguro la voz de la mañana en Q. Que se titula, Francis, como chivo sin ley. Sin ley. Vamos a ver. Vamos a ver. El plan de recuperación de espacios públicos que lleva a cabo el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís es un fracaso, toda vez que se realiza sin ningún tipo de planificación y solo para algunos sectores de la población y no así para todos, como manda la ley. Decimos esto basado en el desorden que impera en algunas calles de la ciudad, donde, como muestran las imágenes, las aceras son utilizadas como parqueo para centros comerciales, violando el derecho que tienen los peatones de transitar por las aceras. Tal es el caso de este centro comercial ubicado en la calle 27 de Febrero, el cual, por lo visto, cuenta con el apadrinamiento de las autoridades del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, ya que lo hemos denunciado en varias ocasiones y el problema aún persiste. Como vemos, existe en este lugar señalización de exclusividad de parqueo, como si se tratara de un espacio privado, razón por la cual los peatones se ven en la obligación de caminar por la calle
poniendo en riesgo su vida. El mismo problema existe en la calle El Carmen de esta ciudad, donde los choferes de la ruta San Francisco-Cotuí y Las Guaranas utilizan como parqueo toda la acera, dejando a los transeúntes a su suerte sin que se vea allí la presencia de las autoridades. De esta forma, es irritable ver cómo el ayuntamiento retira a los vendedores que ocupan las aceras y, sin embargo, permite que este tipo de violaciones a la ley sucedan en pleno centro de la ciudad. La ley debe aplicarse a todos, sin excepción alguna. Bueno, Fulvio y amables televidentes, La Voz de la Mañana viene a reorientar acerca de lo que ha sido el proyecto de recuperación de espacios públicos de la ciudad. Y que, si bien es cierto, hemos estado de acuerdo con que pongamos orden la casa, ha sido una de las actividades que ha producido la alcaldía en esta nueva administración, y que nosotros, y ha encontrado en nosotros el apoyo, sobre todo para corregir aspectos de viabilidad peatonal en la ciudad de San Francisco de Macorís. Esto es uno de los factores, de los problemas que enfrenta la ciudad. Está la de los letreros esos gigantes que, aún siendo parte de la familia de Alex Díaz, de un hermano, este se ha hecho como chivo loco. Si esto es como chivo sin ley, la reflexión, se ha hecho el chivo loco y no ha quitado los letreros que aún faltan para que sean reubicados en solares baldíos o en solares que no obstruya espacios públicos fundamentales, porque donde debe haber un semáforo no debe haber un letrero de comercialización de publicidad. Y ahí andamos mal. Andamos mal cuando no se comprende también que estos espacios deben ser parte de la recuperación de los mismos para el peatón. Evidentemente, Francis, que se ha hecho un gran trabajo en lo que es recuperación de los espacios públicos, especialmente el área peatonal, tomando en cuenta que San Francisco de Macorís estaba en un desorden, en un caos total. No obstante, faltan algunas cosas por concluir, faltan algunas cosas por remediar. En este caso, están esos sectores, esas vías todavía que hay que trabajar y darle a todo el mundo el peso de la ley, que la ley sea para todo, que no haya sectores privilegiados, que no haya comercio privilegiado, que no haya personas privilegiadas, sino que hay que ser coherente. Si en esa parada que va a Cotuí, que va a esos lugares, los choferes usan esta acera como parqueo, eso no debe de ser, eso hay que corregirlo. También, si hay otros comerciantes que hacen lo mismo, eso no debe de ser, eso hay que corregirlo. Entonces, hacemos desde mañana un llamado para que la recuperación de espacios públicos sea equitativa, sea igual para todos, y que se pueda recuperar estos espacios públicos tan importantes para el peatonal, para que no tenga que caer y llegar a las calles y ponerse en peligro de ser embestido por vehículos, porque hay otros que están ocupando las aceras, parqueándose encima de las aceras, como vemos en esas imágenes. También aquí cerca de Telenor, donde hay algunas casas que venden productos, he visto también vehículos encima de la acera. Hay que continuar con este trabajo, hay que continuar con esta labor, ardua labor de recuperar los espacios públicos aquí en San Francisco de Macorís. Esto no se ha terminado. Tratar de que las aceras sean para los peatones y que eso sea respetado en todos los órdenes, en todas las alturas de los representantes aquí en San Francisco de Macorís. Bueno, yo te oigo muy positivo con esto no ha terminado, con esto sigue continuando. Sí, entonces, esto la verdad que no nos da esperanza de que él pueda concatenar un proyecto real de recuperación con la transformación e infraestructura de la ciudad.
hemos visto cómo en vez de recuperar espacios municipales lo está ocupando, porque el tramo de la Avenida Libertad, que debe de tener paso peatonal, porque ese es el diseño original, la alcaldía lo ha roto completamente y ha transformado en una jardinera lo que debe ser una isleta con presencia de árboles, pero con oportunidad de tránsito peatonal, que era el diseño original. Lo que yo trato de decirle es que está prohibido a todo alcalde, y él no lo está entendiendo y no lo está entendiendo tránsito, irrumpir, romper, transformar el diseño original. Lo voy a remitir a la ley 1474 para que me crean y me entiendan. Están fuera de la ley. No es verdad que un alcalde, por ser alcalde, puede, sin previa planificación, presentación del proyecto, a transformar un diseño original. Están fuera de sí, están fuera de la ley. La ley municipal le da ámbito en el artículo 52, que lo lean, para que sepa qué cosa tiene que ocuparse y cuáles debe de procurar la autorización del órgano correspondiente. Se lo he dicho claro, tanto a tránsito como a la alcaldía. Es muy bueno la voluntad, la intención, pero no se puede chocar con una realidad que limita, nos limita. Y es allí donde a mí me está preocupando la constante aspiración a transformar lo que está hecho sin la debida planificación y proyección de la inversión. Creo, sin temor a equivocarme, que en este periodo de un año y tanto de gestión es el periodo donde más se ha violentado la ley, incluyendo la ley de inversión pública municipal, porque todas las obras que tienen un valor importante están dadas de grado a grado, lo que se le criticaba al anterior. Y ahora eso es letra muerta. Ya después, más adelante, estaremos hablando de lo que es el presupuesto y cuál ha sido la forma de invertir. No podemos seguir como chivos sin ley. Como dice la reflexión. Francis, pero yo he visto que siempre se han hecho licitaciones públicas que en otras ocasiones no se hacían. Y ahora se hacían. Fue Félix Rodríguez que la implementó. Públicamente, con prensa, con igualito, todo. Igualito. Una cosa diáfana, Francis. Pero son obritas. Bueno, búscamela, las obras, son Julio, para complacerte. Te voy a complacer. Ah, okay. Preséntame las obras, la que tú tienes como licitación. Me estoy refiriendo a las obras que pasan de 3 millones de pesos. Esas no se han licitado. Porque yo te pido una cosa, la obra más grande de San Francisco de Macorís es la salida a Santo Domingo, que la hemos planteado con bombos y platillos. ¿Dónde se licitó esa? ¿Dónde se licitó esa? ¿En la luna? Bueno, así iniciamos en De Mañana. Y es la que tiene más de 10 millones de pesos cuando era dique de sorpresa de comunitarios que iban a ayudar. Más de 10 millones de pesos. Yo lo que quiero es que me den la explicación cómo se gastó. Y aquí estuvo Teresita Espinal y ella misma admitió que no se presentaron los presupuestos porque era un asunto, pero no vamos a seguir. Bueno, así iniciamos en De Mañana, manténgase ahí que en breve volvemos con más contenido. Atención San Francisco y todo el Nordeste. Las Óptica Máxima Visión, con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece, con alto sentido de servicio, con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas en pastas y metal, y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico, con un perfecto manejo en equipos de última generación, con las visitas de
de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675. Óptica Máxima Visión. Máxima Visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica Máxima Visión. Comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo, Gold's Gym Palmares. Ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos. Sauna para damas y caballeros, salón de spinning con tecnología de última generación. Y aprovecha la nueva clase grupal Omnia, la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional. Además de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional fit impartida por el venezolano Peter Agustín. No hay excusas. Gold's Gym Palmares. Ahora, con más fuerza. Otra vez, Casa Michelle te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michelle, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que, juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michelle, líder en juguetes. Sus juguetes son de Casa Michelle, Michelle. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, frente a la farmacia Santa María. En Agua Randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando vuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Agua Randy somos el pueblo. 809-290-3236. Agua Randy Light, la número uno en calidad. Este elegante apartamento de 3 habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de Las Terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. La suerte. Supermercado Almanzar y los Reyes Magos te facilitan los juguetes para tus hijos. ¡Sí! Los Reyes Magos llegaron cargados de juguetes educativos, digitales, modernos y tradicionales, además de todas las bicicletas buenas, bonitas y baratas. Supermercado Almanzar, todos los juguetes para Reyes en un solo lugar. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana y le damos la bienvenida con toda la alegría a nuestra compañera Raquel Ortega. Buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio, qué placer saludarte. Bien, Raquel, buenos días, bien, ¿cómo estás, hermano? Raquel, tú me estabas mirando a ver si yo estaba alegre dándote la bienvenida. Sí, no, es que da alegría tener. Buenos días, amables televidentes, gracias por estar ahí como cada mañana. Bueno, terminaron las vacaciones para muchos. Sí. Vuelta a la normalidad, trabajar durísimo ya este país hacia adelante, que es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Así es que vamos mano a la obra, sin ningún parecido al slogan político, sino a la acción radicalmente, porque bueno, hoy empiezan las clases, todos los padres a levantar a sus hijos para mandarlo a la escuela, es el llamado, las labores, la suspensión del horario que tenía toda la facilidad, el horario abierto para la expendio de bebidas alcohólicas y las fiestas, pues ya todo para hoy también cierra el plazo,
señores, para la renovación de Marbete. Yo no espero ver muchas filas, pero bueno, eso sería quizá una quimera. Porque el dominicano, muchos de los dominicanos le encantan. Hay muchas filas de la semana pasada. Me dicen que ayer Agora Mall era repleto, solamente con el tema del Marbete. Ayer precisamente celebramos el Día del Poder Judicial con actos a nivel nacional. Aquí y se hizo lo propio. Y una foto muy amena de tres personalidades. Sobre todo de Mariano, del procurador. Sí, sí, sí. Y el propio presidente, que nunca dice nada y establece su criterio de gobernar con el silencio. Pero quien hace las cosas es a Jean Alain frente a la justicia y la justicia frente al país. Yo lamento que haya llegado a este final de gestión del año recién pasado y no se hayan superado las dificultades del Ministerio Público, que a veces atenta contra la estabilidad del sistema de justicia con sus comentarios. De ese tema hay que seguir hablando más adelante. Pero bueno, antes de saludar a Vlad y recordarles a ustedes, Jardines Las Mariposas está ubicado en la salida de San Francisco de Macorís, Avenida Libertad, salida Tenares. Tenemos ahí apartamento con 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, balcón. Es un proyecto cerrado con cámaras de vigilancia y entrada controlada. Este proyecto aplica para bono vivienda y tasa preferencial. Será administrado por la fiduciaria Reservas. ¡Vamos! Separa el tuyo con tan solo 10,000 pesitos en esta temporada navideña. Aprovecha y llama ahora a la encargada de venta, Carolina Vende, 809-849-7680 y 829-877-1111. Buenos días, Vladimir Paola, que está listo con las noticias. Buen día. De mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Raquel Ortega. Hola, hermano, ¿cómo estás? Hola, Raquel, bien, gracias a Dios. Qué bueno. Aquí iniciamos otra semana, otra Francis. Hola, Francis. Buenos días. Francis, adiós la gracia, hermano. ¿Cómo estás? Presente, Francis. Presente en la escuela, Francis. Presente. Ya sí, presente estoy. Presente, Francis. Y que debemos de mandar todos nuestros hijos a la escuela. A la clase, que ya es hora de empezar nuestra Así labor. Es. Hola, Fulvio. Aquí estoy esperándote, hermano. ¿Cómo mucha te fue lluvia, de fin Fulvio, de semana? Mucha lluvia, Fulvio, mucha lluvia. Lluvia, lluvia. Eso va a ir mermando a medida van llegando a mediados de semana. Va a haber menos lluvia. Ojalá, ojalá, para que nuestros estudiantes puedan levantarse e ir tranquilitos a las escuelas. Así es. Miren, ya entonces, comenzando con las noticias en el ámbito internacional, nacional, local, regional, vamos al ámbito internacional. 11 muertos y 30 detenidos durante enfrentamiento. Esto fue en México. Ahí vemos las imágenes. 11 personas murieron en el día de ayer en enfrentamientos armados entre civiles, guardias comunitarios y policías en Acapulco, México, según informaron las autoridades, que arrestaron a más de 30 personas. Según las informaciones, el enfrentamiento se produjo al ingresar un comando armado a la comunidad, razón por la cual los comunitarios se enfrentaron. Vemos las imágenes de lo ocurrido por allá en Acapulco. Ahí está lo acontecido en México, señores. Increíble. Miren cómo se llevan esas personas, ¿eh? Bueno, señores, ahí está. México, Acapulco. De México pasamos a Honduras. Decenas de miles de hondureños realizaron una multitudinaria marcha contra la reelección del presidente derechista Juan Orlando Hernández. Este fin de semana, en la que clamaron la victoria del opositor Salvador Nasralla en los comicios de noviembre pasado. Todavía continúa por allá la lucha de la clase opositora al gobierno de Juan Orlando Hernández, y esa multitud marchó contra la reelección del presidente en Honduras, que se mantuvo en el poder finalmente. Ahí está. Miren, señores, vamos a Venezuela. El gobierno de Venezuela obliga a supermercados a bajar de precios. Desde la madrugada del sábado, largas filas custodiadas por militares con armas largas se formaron ante los supermercados caraqueños
que fueron obligados a bajar sus precios tras las fiscalizaciones a más de 200 establecimientos. Escuchemos declaraciones. La situación está mala y bueno, es un momento que estamos aprovechando, pero no debería ser lo correcto, ¿no? Que estuvieran las cosas en los anaqueles y compráramos sin ningún problema. Aprovecharlo en el momento que, ok, pero se sabe que esto es una catástrofe lo que estamos viviendo. O sea, esto no tiene ningún futuro. ¿Qué están los venezolanos al momento de que ofrecen sus declaraciones? A propósito, ya pasando al ámbito nacional, de que ayer celebrábamos en nuestro país el Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema se queja por bajo presupuesto al Poder Judicial. Escuchemos entonces a Mariano Germán. Adelante. Que una justicia sin recursos no puede ser un eje central de la seguridad jurídica. Tampoco puede constituirse en referente de la cohesión social. Su destino en esas condiciones es ser cenicienta perfecta, lo cual representa una imagen poco agradable para el país. Están las declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, al momento de criticar específicamente lo que es el bajo presupuesto que le ha sido designado al Poder Judicial en nuestro país. Ya pasamos al ámbito regional local, comenzamos rápidamente por Castillo, donde roban vehículos de un dealer en Castillo, señores. Así que desconocidos penetraron a Edwin Auto Import, donde en el municipio de Castillo, donde llegaron, encañonaron al seguridad de ese local, de ese dealer, y lo amordazaron para luego entonces proceder a sustraer la cantidad de 3 vehículos, entre ellos dos carros y un camión. El hecho ocurrió a eso de las 2 de la madrugada el municipio de Castillo. Según el denunciante Edwin Mercedes, estos sustrajeron 3 vehículos, un carro marca Hyundai color gris año 2014, un carro también, otro Hyundai 2013 y un camión Kia Bongo. La policía está investigando este hecho, repito, que ocurrió este pasado fin de semana, el pasado sábado, a las 2 de la madrugada, cuando desconocidos llegaron por allá armados, amordazaron el seguridad de esa agencia de vehículos y se llevaron 3, señores, 3. Ahí vemos imágenes de lo acontecido. Caramba, así andamos. De Castillo vamos a Tenares. Un muerto y varios heridos durante un accidente. Esto fue en Jobo Arriba. Los lesionados son Yeuri García y Yudelkis Polanco, quienes fueron trasladados aquí al San Vicente de Paul con golpes que recibieron. Vamos a escuchar declaraciones, señores, sobre este trágico accidente ocurrido en Tenares. Adelante. ¿Con qué chocaron ellos? Con los contenedores. Cayeron en la pista ahí. ¿Ellos iban en qué? ¿En una motocicleta? En un motor. En el Salcedo dijeron que no hay ambulancia. No entiendo, no hay ambulancia. Esto es una provincia, Hermanas Mirabal, y no hay ambulancia. Este es el hospital principal y está mañana. ¿De qué habla? No. Bueno, señores, lamentable ese accidente, ¿verdad? Por allá ocurrido en Jobo Arriba, Tenares. Ellos fueron trasladados hasta aquí, hasta San Francisco de Macorís, al San Vicente de Paul. Miren, una mujer resultó golpeada de un batazo por parte de un hombre aquí en San Francisco de Macorís. Esta joven muy conocida porque anda mucho en las calles de San Francisco de Macorís. Se le conoce como Shakira, residente en el sector Pueblo Nuevo, según las imágenes. Ahí este momento en que ella fue cuestionada. Fue golpeada de un batazo en la cabeza por razones desconocidas hasta el momento. Ella prácticamente estaba sin, de verdad, no tenía mucho conocimiento para ofrecer las declaraciones. Ella decía que desconocía quién le produjo el batazo en la cabeza. A este momento en que era trasladada hacia la unidad de rayos X en el hospital San Vicente de Paul para
realizarle los estudios correspondientes luego de ese batazo que recibió en la cabeza aquí en San Francisco de Macorís, esta joven que se le conoce como Shakira. Ahí están las imágenes. Aquí fue conmemorado en el día de ayer, también el día del Poder Judicial, con diversas actividades que iniciaron con una ofrenda floral, luego con una misa en la Catedral Santa Ana y posteriormente con esta también audiencia solemne llevada a cabo en el Palacio de Justicia, donde participaron representantes, abogados, jueces y otros ya personas del Poder Judicial en nuestro país. Así que vemos las imágenes de lo que fue esta, repito, audiencia solemne llevada a cabo en el Palacio de Justicia aquí en San Francisco de Macorís a propósito de la conmemoración del Día del Poder Judicial. Miren, una mujer embarazada murió en el día de ayer aquí en San Francisco de Macorís en el Hospital San Vicente. Se trata de Lisbeth Mena, residente en el sector Santa Luisa de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien murió luego de que fue trasladada, ¿verdad? Llegó con un dolor al San Vicente de Paúl, al área de emergencia. Y vamos a ver entonces qué dicen sus parientes. Adelante. Fueron a buscar el trabajo y cuando vine, halló una receta, me la dio la que la estaba cuidando ahí con una vecina de nosotros. Y fui, la compré. Ella decía que tenía un dolor de espalda, pero estaba sentada cuando me fui. Cuando vine también, la cama, la tenía abrazada ahí, la cuñada, la esposa de cuñada. Cuando le pusieron esa vaina, la metieron para acá, para intensivo. Ella se encontraba mal, la verdad te decía. Ella estaba mareada, me decía que tenía mucho mareo, que le dolía mucho hacia atrás y que tenía la pierna inflamada de arriba hasta abajo. Pero lo que le pusieron fue suero y el medicamento que le compró su esposo. Le inyectaron una pollita de esa y le dieron una acetaminofén. La traían con un dolor de ahí atrás. Le dieron un acetaminofén y después me dieron una receta. Cuando vino el esposo, fue, la compró. Cuando vino, le inyectaron y ahí le dio un paro y ahí se quedó. Por este hecho, los familiares de la joven han presentado su, ¿verdad?, su disgusto. Dice que van a investigar en realidad qué le produjo la muerte a la joven luego de que fue llevada al San Vicente de Paúl. En tanto que la dirección del centro ha dicho de que se está a la espera de la necropsia para entonces ya ofrecer una declaración definitiva y decir qué le produjo la muerte lamentable, ¿verdad?, a esta joven madre aquí en San Francisco de Macorís, y que nosotros también nos unimos al dolor que embarga a toda su familia. Caramba, qué pena. Miren, uno de los temas controversiales este fin de semana en San Francisco de Macorís fue la suspensión de varios jugadores de los Gigantes del Cibao luego de que una foto se convirtió viral en las redes sociales, donde se observa, y mírenlo ahí, 5 jugadores de los Gigantes del Cibao tomando en un centro de diversión aquí en San Francisco de Macorís. Ahí observamos a Moisés Sierra, a Michael Franco, Garabés Rosa, de Óleo, entre otros jugadores de los Gigantes del Cibao. Ahí está. Esto provocó que este fin de semana esos jugadores fueran suspendidos por la gerencia del equipo. Inmediatamente disgusto en las redes sociales, muchos comentarios. ¿Y por qué? Bueno, porque antes, eso fue a las 6 de la mañana, la fotografía le fue tomada e inmediatamente subida a las redes sociales. ¿Qué ocurre? Que a las 2 de la tarde ellos entonces iban a sostener un partido en la capital dominicana y el rendimiento no fue el apropiado porque, ay mamá, había resaca. Vamos a ver, porque ayer se disculparon y Moisés Sierra, en nombre de ellos, habla. Escuchemos. Realmente le pido disculpas a la fanaticada, al fanático del equipo de los Gigantes, a la gerencia y a todo el staff por el inconveniente. Verdad que en la situación que está el equipo, no es una situación muy, muy buena y haber salido ese día. Y nada, como hizo Sierra, yo le pido disculpas al staff, al fanático del equipo. También dice que no fue una buena situación de estar en la calle, ¿me entiendes? Pero nada, esperemos que esto concluya aquí y seguir dando el 100% en el terreno de juego. Nosotros queremos pedir disculpas al equipo, a todo el staff, a toda la gerencia,
dueño, por ese inconveniente que tuvimos, que no fue lo apropiado, pero fue un error que vamos a aprender de ese error, vamos a seguir adelante, para que todo salga bien. Esta excusa aceptada para ustedes, pero estamos en el sótano, ¿eh? Y como decía Garabé Rosa, no hay una situación para ustedes ponerse a beber, muchachos. Vamos a meternos en pelea, vamos a luchar y luego entonces podemos celebrar. Eso llevó a que perdiéramos la capital. Hoy estarán en roster definitivamente, ya la suspensión ha sido levantada, o mejor dicho, reducida a solamente un partido. No se ha dicho cuándo, pero ahora no es el momento. Se disculpan los peloteros que habían sido suspendidos. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Light, 100% purificada con sistema ósmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en consumo de todos los nordestanos, y cuidado, es agua Randy Light. Hermanos del alma, Raquel, Francis, Fulvio, con esta temperatura agradable, me despido de ustedes y de todo el nordeste. Nos encontramos mañana de nuevo. Bye, bye. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladi. Bueno, Francis se ha retirado por otros compromisos laborales. Ya nos continuará con nosotros en el día de hoy en el programa. Mañana estará de regreso. Bueno, yo tengo que recordarles antes de entrar a los comentarios, Residencial Jardines Las Mariposas, ubicado acá en San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad, salida a Tenares. Tenemos apartamentos con 3 habitaciones, 2 baños, sala, comedor, cocina, balcón. Es un proyecto cerrado con cámara de vigilancia y entrada controlada. Este proyecto aplica para bono vivienda y tasa preferencial. Será administrado por fiduciaria reservas. Vamos, separa el tuyo con tan solo 10,000 pesos en esta temporada navideña. Aprovecha y llama ahora mismo a Carolina Vende al 809-849-7680 y 829-877-1111. Aprovecha esta oportunidad. La verdad, Raquel, que ver esos peloteros en esas condiciones, teniendo la responsabilidad de jugar en la tarde, salir de una discoteca o estar en una discoteca a las 6 de la mañana, es duro. Eso es bastante duro. Recibir el sol en la cara. No, y bebiendo bebidas alcohólicas para salir de ahí, no a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana, para ir a jugar. Entonces, dime cómo puede andar el rendimiento de ellos. No. Por más atletas que sean y por más dotados que sean, no van a rendir igual. Se sintieron muy confiados, pues fueron suspendidos y levantada la suspensión el día de ayer. Es bueno. A Franco, a Sierra, a Rosa y a De Olio. Estos 4 que violentaron la disciplina del equipo, las reglas, los reglamentos internos. Ahí están, pidieron disculpa. Quizás dirán mucho, bueno, con una disculpa no es suficiente. Debe haber un compromiso de que no se vuelva a repetir porque estarían en la misma. Sabemos que no es la primera vez que ocurre. Sí, y sí. Lo han hecho de pelotero de diferentes es bueno equipos, saber, pero no es correcto. Es bueno saber, Raquel, que los peloteros, los atletas, pero especialmente los peloteros, se ven en un escenario de asedio descomunal. Deben de tener un cerebro bien puesto para mantener la cordura, sí. Pero ellos han de saber que ellos son ejemplo de la juventud. Claro, tienen muchos que les siguen. Además de la responsabilidad... No la juventud, los chiquitines también, los niños. Exactamente, además de la responsabilidad con la franquicia, con el fanático, claro. Ellos han de saber que son ejemplos. Entonces ahí está la grandeza, que ellos deben de pedir disculpas, decir que no se va a repetir, porque ellos, además de peloteros, son ejemplos de niños y jóvenes. Así mismo es. Y sobre todo que saben que de eso que viven, ese es su negocio, ese es su trabajo y tienen que cuidarlo. Sí. Porque, bueno, tú lo has dicho muy bien, ese compromiso y ese cerebro bien puesto que deben tener desde el momento en que son nombrados, ¿no? Contratados, formales, que le dan una millonada de dinero, que no todos tienen los pies bien puestos en la tierra y que comienzan y los desbaratan el dinero en vehículo, en mujer, en bebida, una vida loca, y luego no se le ven un centavo. Muchos de una vez desde el principio mandan muy mal mensaje. Pero bueno, luego, si trabajan bien, se hacen millonarios y, como bien dice, son ejemplos de muchos a seguir y deben cuidar ese comportamiento. No es que no se tomen un trago, pero deben respetar sus horarios y sus contratos de trabajo. No es posible que si tenga un juego a las 2 de la tarde, esté tomando todavía la madrugada. Decía su manager en un tweet que leí,
que si él tenía un compromiso a las 9 de la mañana, como tarde estaba a las 10 de la noche del día anterior, acostado. O sea, dándole mensaje, cuestión de responsabilidad que deben asumir. Pero bueno, la sanción duró pocas horas, fue levantada en el día de ayer bajo esa disculpa que ellos han hecho públicamente. Todos los medios de comunicación tocan esta nota, esta noticia en el día de hoy, sobre todo por la relevancia de que estamos en la en plena pelota en República Dominicana. ¿En serio? ¿Semifinal ya? Sí, se está jugando el round robin y bueno, y los Gigantes no están muy bien parados. Y Licey está invicto. Licey está en primer lugar. Se está especulando que puede hacer una serie entre Águilas y Licey, que sería una serie bien taquillera. De los eternos rivales. Sí, así es. Entonces, por otra parte, una lamentable noticia. Otra mujer embarazada muere aquí en nuestro país, donde tenemos uno de los índices más altos de muerte materna. En este caso sucedió aquí en San Francisco de Macorís, donde una mujer embarazada por asunto de un dolor acude al hospital y muere en el hospital. Qué lamentable, porque esto denota las condiciones de muchas limitaciones de salud que está viviendo el pueblo dominicano, especialmente este sector tan delicado durante la gestación, donde la mujer tiene que estar en un chequeo continuo, que continuamente se le debe de estar monitoreando su desarrollo, porque hay muchas complicaciones que se pueden dar durante el embarazo. Y la única manera de poder reducir estos altos índices de muerte materna, que son índices que se toman como ejemplos para señalizar la eficiencia de la salud en determinados países, en el nuestro también, y qué lamentable que estemos registrando los índices más altos de muerte materna. Evitar eso sería darle prioridad a lo que es la seguridad de vida, en lo que es también la protección a la madre desde que entra en gestación, todo el cuidado que hay que tener durante todo ese proceso, ese monitoreo, ese constante análisis para ver todo el proceso de desarrollo. Así es, vamos a esperar la necropsia para saber cuál fue la causa que ocasionó la muerte de esta señora. Una pena. Y ese robo en el municipio en Castillo, justo en el Edwin Auto Import, de varios vehículos, un robo de película. Edwin, parece ser que no había cámara, no vimos imágenes proporcionadas por una cámara de seguridad. Ese es un error, ya es una necesidad tener cámara de vigilancia en cada uno de los centros comerciales, por chiquito o grande que sea, es obligatorio. Edwin una es amigo mío de Castillo y recientemente trasladó su local de vehículos, de dealer de vehículos, Edwin Auto Import, ahí a la entrada de Castillo, de aquí para allá. Y qué lamentable que le haya sucedido esto. Tres vehículos le robaron, lo que señala las condiciones que estamos viviendo en el país, porque óyeme, para robar tres vehículos debe de haber una logística. Deben de ir personas que conduzcan, gente, que también sepan poner los vehículos en condiciones de poder conducir, dónde echarle combustible, una logística bien grande. Supongamos que no había cámara de seguridad, tampoco había un vigilante. Sí, fue amordazado. Yeah. El vigilante fue amordazado y fue dejado, por suerte no lo mataron. Por suerte no lo mataron. No lo mataron, pero es un indicativo de la situación que estamos viviendo en el país con mientras muchos están en fiesta, a seguridad, festejando, los delincuentes hacen las suyas, aprovechan ciudadana, que la gente está concentrada en bares, que estaban celebrando. Dos de la madrugada más o menos. Óyeme, suceder esto en un dealer. Los vehículos tienen poco combustible para estarlo calentando y esto y lo otro. O sea que no iba a llegar. Es una logística que deben de tener bien armada, que se presume son ladrones que lo usan para desmantelarlo, deshuesarlo, como se usa, o pasarlo por la frontera. Entonces, hay que estar atento a los organismos de seguridad, a los organismos que le dan seguimiento a los robos, que y estar atento también atento a esto. A la gente que va a venderte otro vehículo así con muy bajo precio, como a precio de vaca muerta, como decimos en República Dominicana, investigue bien en profundidad y el origen, Raquel, de ese vehículo. Otro accidente en la carretera de Jobo Arriba, en Tenares,
parece ser que esta carretera necesita intervención, necesita atención, porque recientemente fueron tres de una familia que perdieron la vida hace apenas unas semanas. ¿Y ahora? Entonces, miren ahora otro accidente que también cobra otra vida en la carretera de Jobo Arriba de Tenares. Hay que analizar qué está pasando. Hay que analizar qué está pasando, porque las condiciones de esa vía no es para andar muy rápido. Algo debe de estar pasando ahí, que las autoridades de transporte, el Intran, debe de visualizar, debe de evitar que sigan ocurriendo estos accidentes. Pero, y también las alcaldías, ¿verdad? Los departamentos de tránsito, porque si hay que poner algunos reductores, algunas señales, lo que haya que hacer, pero evitar que se sigan produciendo muertes y accidentes en la carretera de Jobo Arriba de Tenares, sí, que son no, muy lamentables. No solo ver la forma de cómo está la carretera, sino que también hay que analizar y hay que ver qué ocurrió, cómo ocurrió el accidente, si hubo algún nivel de imprudencia, si iban bajo efectos de alcohol. Todos los elementos hay que analizarlo envuelto en esta información para saber y tomar luego la medida. Y esas estadísticas no se sigan convirtiendo en ese monstruo que nos afecta y que todavía nos coloca en el segundo lugar a nivel mundial por muerte por accidente de tránsito. Son muchos los elementos que influyen. Un pequeño descuido, tomar una llamada del celular, ir en un vehículo muy cargado con mucha gente, una motocicleta, una camioneta, no sé las circunstancias en que ocurrió este accidente mortal. Entonces todos esos elementos, además de la construcción y el mal estado de las carreteras, son los que llevan al traste con ocasionar estas muertes de forma tan fácil en nuestro país. Pero las autoridades están combinadas a mejorar esta calidad de las mismas para evitar estos accidentes. Pero es penoso, Tenares todos los días es noticia con estos accidentes y nos asombra muchísimo. ¿Qué es lo que está pasando? Debemos amarrarnos un poquito más a la vida, amarrarnos primero nosotros como conductores, ir y manejar con mayor prudencia, vigilando y además ayudando a los que andan alrededor de nosotros, porque debemos protegernos nosotros, pero también proteger a los que nos rebasan por la derecha, por la izquierda, por cualquier lado, es que lo hacen, y los que andan así a toda, a mil, como decimos, República Dominicana, llevándose el mundo por delante. Así que todos esos elementos hay que analizarlo y hay que conjugar y hay que investigar en cada una de las muertes o de los accidentes que ocurren, para saber entonces esas estadísticas puedan permitir elaborar proyectos y acciones políticas que puedan mejorar la calidad y evitar que muera gente en ese sentido. Sí, por otra parte, Raquel, en el plano internacional, que no quiero dejar de mencionar lo que está pasando en Venezuela y en Honduras. Honduras se fue a la calle en protesta por la nueva reelección del presidente, por lo acusan de fraude. Y en Venezuela, el gobierno obligó a los supermercados bajar de precio algunos alimentos, y aún bajando de precio la gente no tiene dinero para comprar. ¿Por qué? Porque 87 mil bolívares dan un dólar y el sueldo apenas da para comprar la comida de un día o dos días, no da para más, sí, aún teniéndole aumento de sueldo. Entonces, ¿para qué socialismo para qué cambio en esas condiciones? Uno de los países con recursos más ricos de todo el mundo, vivir su población en unas condiciones tan paupérrimas y estar padeciendo esto, que tiene que hacer largas filas para poder comprar algo de alimento, eso es totalmente penoso. Así es, nos toca, señores, una breve pausa. A continuación retornamos de una vez con más noticias, más comentarios, análisis de otros temas aquí en De Mañana. Quédese con nosotros. Atención San Francisco y todo el Nordeste. Las Óptica Máxima Visión, con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece, con alto sentido de servicio, con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas en pastas y metal, y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico, con un perfecto manejo en equipos de última generación, con las visitas de
médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675. Óptica Máxima Visión. Máxima Visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica Máxima Visión. Si al comprar bienes o servicios sientes que te engañan, te incumplen la promesa y no entregan la calidad esperada, pide el libro de reclamaciones. En ProConsumidor trabajamos para garantizar tus derechos. ProConsumidor te escucha y actúa. Un mensaje del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y ProConsumidor. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y pa' colmo de un diseño genérico de una marca que ni existe y en menos de 2 años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK150, un motor muy superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora. Y cuando te vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK150. No compre burro ni banco. Representa y distribuía por Moparinsa. Si compra un Kiwi, te lo garantizo yo que dije un palo. Comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo. Gold's Gym Palmares. Ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos. Sauna para damas y caballeros, salón de spinning con tecnología de última generación. Y aprovecha la nueva clase grupal Omnia, la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional. Además de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional Fit impartida por el venezolano Peter Agustín. No hay excusas. Gold's Gym Palmares. Ahora, con más fuerza. Otra vez, Casa Michelle te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michelle, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que, juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michelle, líder en juguetes. Sus juguetes son de Casa Michelle, Michelle. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, frente a la farmacia Santa María. Confié en manos expertas y profesionales para este tratamiento de rejuvenecimiento facial usando ácido hialurónico, un procedimiento sencillo, sin bisturí, sin dolor y que no inflama, y lo mejor de todo, con resultados inmediatos. Estoy en las mejores manos con la doctora Yadira Olivares. Gracias al Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBeauty por cuidar de mi cara y de mi cuerpo. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Les recuerdo Óptica Máxima Visión, no solo marcas, solo prestigio. Ubicados en la calle Castillo, esquina La Cruz, acá en San Francisco de Macorís. Necesitamos también en el teléfono 809-588-7675. No juegues con tus ojos, Óptica Máxima Visión. Julio. Ya llegaron los microorganismos eficaces directamente desde Japón para que su empresa sea amigable con el medio ambiente. A los hoteles que tienen problemas con plantas de tratamiento, con malos olores, con moscas, con gusanos,
a esas plantas, a esos campos de gol, a esas lagunas con malos olores, a los empresarios agrícolas que tienen su planta de desarrollo avícola o su granja porcina, su granja lechera, esos malos olores que invaden toda la comunidad, esa falta de higiene, usted lo corrige con los microorganismos eficaces. Llame a José Elías Vargas al teléfono 829-275-1120 y desarrolle una empresa amigable con el medio ambiente. Bueno, yo también debo recordarles que uso los servicios de Centro de Medicina Estética y Nutrición NutriBeauty. Yo cuido mi piel con ellos en NutriBeauty, aquí cerquita de Telenor, en la calle San Francisco de Macorís, entre José Reyes e Inver. En pantalla todos los servicios de belleza que ofrecemos en medicina estética, pero también nutrición y tratamiento para manchas, arrugas, flacidez, acné. Ofrecemos también la hidrolipoescultura, la hidrolipoclasia. Así es que todos estos servicios aquí cerquita, en la calle San Francisco, entre José Reyes e Inver, 809-244-0028 para su cita. Y mis manos las pongo en manos expertas, justamente, mis manos y pies en Anchor Neiván, en la Plaza Colonial, módulo 5A, queda en la Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, 809-744-5910 para su cita. Visítenos. Full. Bueno, Raquel, Casa Michel tiene todo lo que usted necesita para las celebraciones. Tiene los globos, tiene la tarjeta, tiene las invitaciones y además tiene los regalos. Y para estos reyes, la vieja Belén, toda esta cosa, los niños se divirtieron en Casa Michel. Pero Casa Michel tiene todas las soluciones para lo que usted necesita para quedar bien. Y también está rifando un Kia Picanto nuevecito. Ayer lo rifó. Así que felicidades a los graciados. Kia Picanto nuevecito. Motocicleta. Motocicleta, pasola, carro, todo. Pasola, todo rifó. Casa Michel, porque en Casa Michel usted encuentra todo lo que usted necesita. Casa Michel, calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, frente a la farmacia Santa María. Así es. Bueno, en el WhatsApp nos escribe el doctor Armando Polanco, nos escribe, nos manda la imagen de este perrito, dice que se le ha extraviado el cachorro en la calle número 2, esquina Urbanización Abreu. ¿Será gratificada la persona que lo encuentre? Puede llamar al 829-986-5221. Repito el teléfono, 829-986-5221. Un servicio público, ahí está, para el doctor Armando Polanco. Ese perrito que él quiere mucho se le ha extraviado y será gratificado a la persona que lo encuentre. El número que termina en 4101 manda estas evidencias de la falta de recogida de basura, pero no nos dice el sector. Es bueno que nos escriba nueva vez y nos diga en qué sector está ocurriendo esto. Y el número que termina en 6834 nos da los buenos días para usted también. El número que termina en 6222 desde New York, reportando sintonía, Radio Salsa, Merengue y Bachata, dice el túnel. No nos dice quién es. Bueno, gracias por estar en sintonía desde New York. Muchísimas gracias. Saludamos también el número que termina en 2842. Bueno, aquí manda esta información. Queremos agradecer a Rafael Díaz, Juan Bosch, por traer alegría y felicidad a los niños de Senoví. Que Dios derrame bendiciones por su hermoso gesto. También la diputada Miledis Núñez estuvo entregando muchos juguetes en todo este fin de semana. El número que termina en 1511 nos manda una postal de bendiciones. Muchas gracias por escribirnos. De Yanira Almanzar manda fotos también de actividades con los niños en el Día de Reyes y quiere felicitar, nos felicita a nosotros, a este gran equipo de comunicadores, favor felicitar a la niñez de los sectores con quienes compartimos en diferentes fiestas infantiles. Ahí está la información y cerramos este bloque de mensajes con el profesor Jean Paredes desde Castillo. Nos manda el enlace y la imagen de regreso a clase por el MINER. Nos da los buenos días a la escuela. El regreso a clase este lunes 8 de enero es un compromiso de todos, donde hay que asumirlo con responsabilidad y dedicación para así impulsar el desarrollo del país mediante la educación. Profesor Jean Paredes, encargado de registro y control académico de la Escuela Olegario Tenares en Castillo, también manda una foto de entrega de Reyes por parte de la vicealcaldesa de Castillo en la comunidad de Rincón Hondo. La celebración de esta actividad, caracterizada por la entrega de juguetes, golosinas y más, no tiene precio monetario alguno, ya que se trata de hacer feliz a los niños y niñas. La profesora María Altagracia Cordero Maripsa. Así que enhorabuena, felicidades a todos los que hicieron esta entrega y le alegraron por lo menos
la vida, el momento a estos niños que esperaban y quizá no podían tener los recursos para recibir un juguetito. Así que enhorabuena, felicidades. Así es, enhorabuena. Bueno, es el momento justo preciso para recibir a Fulvio con su mensaje, con su tema, a continuación. De mañana. Gracias Raquel, gracias a ustedes y hoy quiero compartir con ustedes un tema obligado que ayer se celebró el Día de la Judicatura Nacional, el Día de la Justicia. Interesante tema, Raquel. Sí. La justicia dominicana. Y ha circulado por las redes una foto de los tres principales integrantes de la justicia. Yo no sé cómo llamarle a Jean Alay, en el centro el presidente Danilo Medina, a la mano derecha estaba Mariano Germán, y ahí está Mariano Germán rindiendo cuentas con relación a lo que es la judicatura dominicana, las ejecuciones, las precariedades y su... solicitudes también de mejores atenciones de parte del Ejecutivo. Mariano Germán se quejaba nuevamente de que reciben muy pocos recursos, apenas 6.406.000 millones de pesos, y que esto no da para atender a la justicia de un país ya que sobrepasa los 10 millones de habitantes. Y hay un título de su discurso que dice: una justicia sin presupuesto no puede ser referente de la cohesión social. Yo más bien diría, una justicia sin ética no puede ser referente de la cohesión social. Porque reconocemos que falta presupuesto, pero además de presupuesto, hace más falta la ética dentro de la justicia dominicana por todos los casos que estamos viendo. En una parte de su intervención, él se dirige al mismo presidente, Danilo Medina, que estaba ahí en el centro, como siempre se caracteriza, por estar callado y no decir nada, y lo mira y se inclina hacia él y le dice al señor presidente que asuma su construcción, la construcción del Palacio de Justicia del Gran Santo Domingo, que está ejerciendo justicia en contenedores, en furgones. Y él le dice al señor presidente, asuma la construcción, vía el Ministerio de Obras Públicas o cualquier otra institución que lo pueda construir, que su excelencia entienda. Cuando nosotros vemos una justicia así, que depende de una decisión, una petición, una aclamación, donde no se respete lo que ya está estipulado en la ley de gastos públicos, como es el presupuesto, donde está estipulado un 2.6%, 66%, y no se le otorga este presupuesto a la judicatura dominicana. Dice Mariano Germán en su alocución que está absolutamente convencido que una justicia, que un pueblo, para poder tener un poder judicial fuerte, independiente, apegado a la ética, a los mejores intereses de la población, es la única recomendación para poder tener paz social. Esta nación puede tener paz social si tiene un poder judicial fuerte, independiente, apegado a la ética y a los mejores intereses de la población. Sostuvo que la población dominicana merece una justicia ágil y confiable. Señaló también que no ofrecemos caridad, que ofrecemos hacer cumplir los derechos de cada uno de los ciudadanos.
al citar las cifras del 17 de 59,000 casos que habían rezagados, se atendieron 41,000 casos para un 70%, cosa que me parece muy bien, y que ellos tienen este 2018 como meta de que ya no hayan casos retrasados en la justicia dominicana y que lo van a atender todos. Y que para el 17 se recibieron 445,000 casos, 445,867 casos se recibieron para el 17 en los diferentes escenarios que tiene la justicia dominicana. Ahí está niños, niñas y adolescentes, ahí está los derechos de la mujer, ahí está lo penal, ahí están todos los departamentos. 445,000. Y una de las cosas es que necesita el 35% del personal, necesita más la Judicatura Nacional. Pero ¿y cómo lo puede hacer si no tiene recursos? ¿Cómo lo puede hacer si no puede tener las condiciones para ejercer una justicia eficiente? En el año 14 al año 17 han sido víctimas 341 mujeres de feminicidios. Y esto trajo como consecuencia un gran trabajo para la Judicatura Nacional. Dilo como es, clarito. 341 hombres han matado a 341 mujeres. 2014-2017. Y también hombres que se han suicidado, casi la misma cantidad. Pero no están en esos 341. Esos solo son mujeres. Si llevamos a lo que hombres y mujeres, casi llegamos a 700. Cuidado. Una epidemia. Una por la parte preventiva, que la mujer no se siente segura cuando va a la judicatura a buscar auxilio. Otras que no lo hacen por temor. Pero Mariano dice que no solo evidencia que es una epidemia, sino que la crisis grande que existe dentro de la familia. Pero a él le faltó recordar también la burocracia del mismo sistema de justicia, quizá la mala aplicación de la ley y la falta de los propios recursos, porque sí, hace apenas poco tiempo que se ha quitado la orden de que la propia mujer sea la que entregue la orden de citación y de alejamiento a los hombres que le agreden. Hace poco tiempo que tenía que hacerlo. Entonces, dentro de todas esas debilidades que hay en el mismo tema, en la mala aplicación de la misma ley 2497 que trabaja la temática de la violencia intrafamiliar. Entonces, él no debió solo sectorizarlo y decir crisis en la familia. No, también hay problemas en la justicia. Sí, porque las mujeres han ido a denunciarlo, se querellan y luego el hombre va y la mata. Sí. O hay hombres que los meten presos también, cuando salen, van y la mata. Entonces, hay que darle un seguimiento judicial a estos hombres violentos. Y también un régimen de consecuencia. Correcto. Que es lo que le ha faltado en muchos de los casos a la aplicación de la justicia. Es un régimen de consecuencia. Que a veces queremos andar como chivos sin ley. Y el régimen de consecuencia, ese estado de derecho en lo que se debe de basar todo lo que es el diario vivir, debe de ser igual para todos. Y Mariano Germán nuevamente se quejó por la falta de recursos y también falta de infraestructura para administrar justicia. Pero lo más que adolece la justicia dominicana es falta de ética. Esa ética que se necesita para administrar justicia cuando usted tiene en su poder, en sus manos, el poder de administrar justicia. Para que le devuelva la credibilidad. Para que le devuelva la credibilidad a la justicia. Para que le devuelva la credibilidad, para que el pueblo pueda confiar nuevamente en la justicia. Porque el dicho del pueblo es: se administra justicia para el que tiene dinero, no para el común del pueblo. Entonces, para devolver esa credibilidad, debe de haber ética judicial. Hay muchos jueces probos, éticos, pero hay otros que han echado al fango lo que es la credibilidad de la justicia
por intereses particulares. Sí. Y lo más grave es que aparenta ser una justicia organizada, hecha, construida, moldeada para brindar seguridad e impunidad al Estado, al gobierno, a los funcionarios, a los empresarios. Y qué lamentable que la justicia se haya envuelto en lo que es el clientelismo político, el clientelismo empresarial, las bondades del dinero, las bondades del poder, para poderse moldear a su favor y emitir condenas y juicios en favor de grandes personalidades. Y eso es lo que se vislumbra, lamentablemente, en lo que es la justicia dominicana. Bien es cierto que le hace falta recursos, bien es cierto que le hace falta infraestructura, que le hace falta personal también, pero también es cierto que está envuelta, inclinada y arrodillada al poder del Estado y al poder empresarial. Y desde ahí el pueblo está clamando fin de la impunidad, fin de la corrupción, y eso solamente se logra cuando se tiene un Estado de derecho. Eso solamente se logra cuando se tiene una justicia libre, así mismo como usted lo manifiesta en su discurso, una justicia libre que pueda actuar libremente. Independiente. Una justicia independiente. Eso sería lo ideal. El nombre eso sería lo ideal. Justicia justo para todos. Justicia justo para todos. De igual manera. Así mismo como él la pidió en ese discurso, una justicia independiente. Eso es lo que nosotros necesitamos para adecentar este país de una vez y por todas. Y casualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene y está preparando contra República Dominicana algunas sanciones económicas. Entre ellas, no enviar ayuda económica aquí a República Dominicana. Y las empresas, no restringir las inversiones de las empresas norteamericanas aquí en República Dominicana. Restringir las inversiones. Y óigame, estamos hablando del primer socio comercial que nosotros tenemos. Imagínense, restringiéndonos a nosotros las exportaciones de nosotros hacia Estados Unidos. ¿Hacia dónde iría el sector agrícola? Y esto como corrupción que se administra desde el Estado. Asimismo lo dice el Departamento de Estado de Estados Unidos. Por la corrupción que se administra desde el Estado, por la corrupción que se administra desde la presidencia de Danilo Medina, restringir las inversiones en el país de las empresas norteamericanas, restringir las ayudas norteamericanas al país, remodelar todo lo que son los estatus de las visas diplomáticas, de las visas a los legisladores, senadores y diputados. Eso dice el Departamento de Estado. ¿Hacia dónde nos ha llevado a nosotros esta política clientelar en estos años? A ser un país hazme reír y de vergüenza a nivel mundial, tomando los principales turnos en los índices mundiales. Y ese clamor que hoy lanza Mariano Germán de una justicia independiente, es el mismo clamor que el pueblo reclama en las calles con ese movimiento verde que surgió en el 2017 y que este 28 va a reclamar nuevamente en las calles: fin de la impunidad, fin de la corrupción. Mariano Germán, eso solamente se logra con una justicia independiente, pero usted más que nadie sabe que esa justicia que usted administra está amañada al Poder Ejecutivo y está amañada a la parte del empresariado dominicano. Y ese procurador general de la República que nosotros tenemos, Jean Alain,
es simplemente una parte del entramado de lo que es administrar la justicia en beneficio de los funcionarios, de los legisladores y de los grandes empresarios de nuestro país. Yo creo que hace falta señales muy claras, muy contundentes, que se mande de buena administración de la justicia, con condenas correctas en casos tan sonados como Odebrecht, OISOE, La ONSA, el CEA, todos que estamos esperando con ansia, sobre todo sanciones grandes en este sentido. Dice el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, abogó para que el Poder Judicial busque una pronta salida para disminuir el gran número de presos preventivos que hay en las cárceles del país. Y le cito con sus palabras, estamos en colaboración con el Ministerio Público interviniendo y debemos solucionar el problema de La Victoria y con esa población tan grande de internos ingresados ahí. Lo dijo en la homilía en este día, recordando y celebrando el Día del Poder Judicial. Sí, este es un país donde hay más presos que cárceles, o sea, están hacinados. Las cárceles ya no dan abasto, mientras en otros países están cerrando cárceles, aquí se necesita abrir otras porque están conviviendo como animales, no como seres humanos, por la capacidad que ya no está, está sobrepasada hace muchísimo rato. Vamos a ver, gracias Fulvio por tu tema, por tu reflexión. En el WhatsApp nos escribe Pablo Marizán, dice Pablo, queremos felicitar al compañero Rafael Díaz, Juan Bosch, por tan noble gesto con cada año que ejecuta en los regalos que lleva al Hospital San Vicente de Paula. Y está enhorabuena. Manolo Geraldino nos escribe, dice, buenos días. Todos los años el ayuntamiento celebra con los niños pobres, los santos reyes. En estos dos años, de Alex, dice, no terminó la idea, quiso decir que no se han hecho estas actividades. Ahí está la información, recordando que en otros años anteriores sí se hacía. El doctor Armando Polanco dice, gracias Raquel por difundir la foto. El cachorrito apareció. Mil gracias. Qué bueno, enhorabuena. Nos alegramos mucho. Profesor Jean Paredes vuelve a escribir. Comparto el comentario hecho por Fulvio Ureña respecto a la justicia dominicana. En el sentido de la justicia, cada año se queja del presupuesto que el Poder Ejecutivo le asigna y sobre todo la falta de ética y moral que le falta a la justicia nacional. Escribe también Ondina de la Cruz del sector San Vicente, manda un vídeo. Ahí le dejo este video donde en la tarde de ayer en mi comunidad San Vicente Abajo dice que realizaron la hermosa actividad con motivo del Día de los Santos Reyes, alegría, llevando alegría a los niños. Gracias y bendiciones a ti, Ondina, por mandar esta información. Yo quiero mandar mi deseo, rogar a Dios una pronta recuperación para nuestra querida amiga hermana Kirsi Mena. Ella dirige el departamento de prensa de acá de Telenor. Y está quejadita de salud, tiene una licencia médica. Esperamos en Dios que dé una pronta recuperación para que venga a seguir realizando su trabajo. Así que ahí está, nuestro abrazo grande, Kirsi. Nos vamos a una breve pausa, señores. Retornamos con más. Quédese con nosotros. Este 21 de enero es el Día de la Virgen de la Altagracia y Telenor te invita a participar de nuestra transmisión especial desde la Basílica de Higüey. Vive junto a nosotros la advocación de esta celebración en honor a la patrona del pueblo dominicano. 21 de enero, Día de la Altagracia, con transmisión especial por Telenor en vivo desde la Basílica de Higüey. Comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo. Goals Gym Palmares. Ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos. Sauna para damas y caballeros, salón de spinning con tecnología de última generación y aprovecha la nueva clase grupal Omnia, la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional. Además de nuestro programa Body Transformation y la clase Funcional Fit impartida por el venezolano Peter Agustín. No hay excusas. Goals Gym Palmares. Ahora, con más fuerza. Yo me pregunto, ¿en qué estarán pensando la gente cuando le venden un animal por un motor? Y pa' corvo y un diseño genérico de una marca que ni en el existe y en menos de dos años ya hay que cambiarlo por otro animal. La suerte fue que llegó Kiwi RK150, un motor muy superior y que lo conocen en la bolita del mundo. Con un diseño aerodinámico único, bajo consumo y no vibra como una licuadora.
cuando tú vayas a comprar un motor de respeto, compre un Kiwi RK150. No compre burro ni vaco. Representa y distribuida por Moparinsa. Si compra un Kiwi, te lo garantizo yo que dije un palo. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. 35 navidades compartiendo ilusiones, esperanza y bienestar. Vega Real les desea a sus socios, a sus distritos cooperativos, a nuestro personal y al pueblo, una feliz unión familiar. Ahorra con alegría y optimismo para que los préstamos hipotecarios de Vega Real hagan realidad la esperanza de tu casa propia. La Navidad es compartir. Es la salvación personal que se convierte en redención colectiva. 35 Navidades compartiendo ilusiones, esperanza y bienestar. ¡Feliz Navidad! Y un próspero año nuevo les desea Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Estación de combustible Texaco Cenoví. Lavado a presión y engrase. Cafetería, cambio de aceite. Venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Cenoví. Carretera San Francisco de Macorís con Trovas. Kilómetro 12, Cenoví. 809-290-8931. 809-290-8115. Se me ha perdido una muñeca. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Gracias a Tere, como siempre, por traernos nuestro rico café. Bueno, seguimos en el WhatsApp. Nos saluda de nuevo profesor Jean Paredes y apunta que la Policía Nacional y el DICRIN, tras la pista de los encapuchados que el pasado sábado, en horas de la madrugada, robaron 3 vehículos en Edwin Auto Import en el municipio Castillo, provincia de Duarte. Así que la policía, el DICRIN están trabajando y dice que están las pistas de estos delincuentes. María Adelina de Puerto Plata nos escribe, dice que saludos, mientras el Poder Judicial sea una rama del Ejecutivo, siempre serán marionetas en manos de los políticos de turno. Este país necesita independencia en la justicia, de manera que no tenga nada que ver con el gobierno. El día que se logre independizar el poder del otro, tendremos justicia. Mientras tanto, solo tenemos un grupo de jueces y fiscales al servicio de muchos políticos. No puede ver las faltas de político quien ha sido miembro activo del mismo partido. Ese es el caso del Procurador General de nuestra Nación. Damos pena y vergüenza, dice María Adelina desde Puerto Plata. Un abrazo para ella, gracias por estar en sintonía y por sus reflexiones tan interesantes como siempre. Roberto Johnson desde Las Terrenas nos manda el mensaje bíblico de Isaías 41:13. No temas, yo te ayudaré. Gracias. Roberto, como siempre, nos alientas con tus mensajes. Bueno, a continuación vamos a pasar un resumen importante que ha preparado nuestro equipo de producción de la audiencia solemne realizada en el día de ayer, acá en San Francisco de Macorís, con motivo al Día del Poder Judicial. Adelante. Buenos días, pueden sentarse. El magistrado Valdera, por favor. Bien. Buenos días a todos y todas. Los jueces y juezas del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, en ocasión de celebrarse hoy el Día del Poder Judicial en República Dominicana,
bajo la dirección de los presidentes de corte, magistrados Claudio Aníbal Medrano, Gregorio Cordero Medina, Cristina Marta Cristina Villafaña, Julio Manuel Plata, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y damos también una salutación especial a la magistrada Mirta Duarte, del Tribunal de Niños y Niñas, Corte de Niños y Niñas Adolescentes de este Departamento Judicial. De igual manera, saludamos la presencia en este solemne acto de los expresidentes de corte aquí presentes en esta actividad. Son ellos Antonio Manuel Florencio Estrella, expresidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís; Héctor José Vargas Ramos, expresidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís; Ricardo Ventura Molina, expresidente de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, Corte de Apelación Civil; Enrique Paulino Ten, ex juez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. De igual manera, saludamos la presencia de Ramón Antigua, encargado jurídico inmobiliario, ex encargado jurídico inmobiliario aquí presente; Cristino Rodríguez, regidor; Petra Rodríguez, coordinadora de Defensa Pública; Agualta José Rosa, José Rosa, procurador general de la Corte de Apelación; Eunice Ledesma, abogada del Estado de la Jurisdicción Inmobiliaria. Para dejar formalmente aperturado este acto, vamos a invitarlos a todos a ponerse de pie a los fines de entonar, en primer lugar, el himno nacional dominicano y, en segundo lugar, el himno del Poder Judicial. Adelante. Salve el pueblo que cree en mí, no hay fe.
abierta la audiencia de hoy, domingo 7 de enero del año 2018, Día del Poder Judicial. Pueden sentarse. Celebrar. Celebrar el Día del Poder Judicial encierra un profundo significado, dado que contribuye al fortalecimiento de la familia judicial y, sobre todo, nos hace reconocernos como equipo, cada uno en el ámbito de nuestras funciones, con la conciencia del rol que desempeñamos a los fines de procurar la convivencia social y la protección de los derechos de la ciudadanía. Hoy, 7 de enero, se conmemora el Día del Poder Judicial, como ha sucedido todos los años desde 1962, por disposición del artículo 2 de la Ley número 5780 del 31 de diciembre del año 1961, ratificado por el párrafo del artículo 40 de la Ley 327 sobre carrera judicial. Los jueces tenemos como principal compromiso el cumplimiento de las funciones puestas a nuestro cargo, con eficacia, responsabilidad e integridad. Esto nos hace deudores ante la sociedad de cada año dar a conocer los resultados de la gestión judicial. En este caso, la gestión del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís durante el año 2017, que recién finaliza. A partir de la Cumbre Judicial Nacional, celebrada en octubre del año 2016, iniciativa que surgió en el seno del Poder Judicial, con la finalidad de identificar e impulsar reformas en el sector justicia que respondan de una manera efectiva a las necesidades de la sociedad dominicana y sus instituciones, el Poder Judicial asumió compromisos a fin de mejorar la administración de justicia en diversos renglones, tales como el acceso y eficiencia en el sistema de administración de justicia, capacitación y fortalecimiento institucional. En el renglón acceso y eficiencia en el sistema de administración de justicia, como parte de los avances logrados en este departamento judicial durante el año 2017, se presentan la puesta en funcionamiento del segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Judicial de Duarte, que funciona de manera permanente en este Palacio de Justicia, lo cual responde a la preocupación del Poder Judicial de mejorar el acceso a la ciudadanía y ofrecer una justicia más ágil, eficiente y cercana a la población. Por otra parte, también tenemos el centro de entrevistas para personas en condiciones de vulnerabilidad, víctimas o testigos de delitos, el cual se proyecta su puesta en funcionamiento para el primer trimestre de este año 2018. El despacho penal, inaugurado el 12 de diciembre de 2016, cumplió su primer año. Conforme al informe presentado por el magistrado Claudio Aníbal Medrano en fecha 30 del mes de noviembre de 2017, dice: los informes provenientes de cada una de las unidades de gestión y de la Secretaría General revelan la necesidad de equipo y de personal, tomando en consideración el alto grado de intensidad del trabajo que realiza cada empleado, optimizando el uso del tiempo para dar respuesta oportuna y de calidad a los servicios y los usuarios que demandan este sistema de justicia. Por otra parte, con la finalidad de transparentar los procesos, disponer de informaciones más exactas y facilitar la toma de decisiones, el Poder Judicial dispuso la realización de un inventario nacional de expedientes pendientes en todos los tribunales del país, tomando en consideración los resultados de este inventario precedentemente indicado, así como los informes presentados por los tribunales. El Consejo del Poder Judicial aprobó la implementación del Plan Nacional de Lucha contra la Mora Judicial, el cual inició en este departamento de San Francisco de Macorís en el mes de mayo del pasado año 2017. A modo de ilustración de los resultados de este plan de mora judicial, presentamos lo siguiente.
En primer lugar, en la primera Cámara Civil y Comercial de este Distrito Judicial fue designada una jueza liquidadora, en este caso la magistrada Rogí Figueroa, a quien se le asignó dos oficinistas por el periodo de la liquidación. El número de expedientes objeto de liquidación es de 203, correspondientes a los años 2007 al 2016. En la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Samaná se le asignaron dos oficinistas al juez titular para realizar las funciones de digitación de los expedientes de liquidación. También el Tribunal de Tierras de Samaná, el cual contaba con 700 expedientes pendientes de ser fallados. Hubo que realizar una intervención consistente en el envío de 400 expedientes a Santo Domingo y designar 7 jueces liquidadores para el fallo de dichos expedientes. De esos expedientes remitidos a Santo Domingo, es preciso indicar que ya fue fallado el 40% de los mismos. También esto nos llama la atención y nos hace sentir la importancia de los jueces liquidadores en el logro de la eficiencia de la Administración de Justicia. En la actualidad, está pendiente de designación el juez del Tribunal de Tierras de Samaná. Actualmente ocupa de manera provisional el cargo el magistrado Darwin López, en virtud del acta de fecha 23 de agosto de 2017 emitida por el Consejo del Poder Judicial. Y mediante el plan de lucha contra la mora judicial, le ha sido asignado dos abogadas ayudantes. Pero además, con el propósito de facilitar el acceso a la justicia de personas extranjeras y de personas con discapacidad auditiva vinculadas a procesos judiciales, durante el año 2017, el Poder Judicial inició y concluyó el proceso de selección de intérpretes para todas las lenguas, incluyendo el lenguaje de señas. Como resultado de este proceso, las licenciadas Ana María Kuzner Peguero y Cristal Bonilla de León se incorporan como intérpretes del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. En el renglón capacitación, durante el año 2017, jueces, juezas, abogados, ayudantes y servidores judiciales de todas las jurisdicciones que conforman este departamento judicial ingresaron al programa de especialidad en redacción expositiva y argumentativa de las decisiones judiciales, así como a las maestrías en el área de justicia especializada, justicia penal y justicia constitucional impartidas por la Escuela Nacional de la Judicatura. Además, la Escuela Nacional de la Judicatura impartió programas de formación continua en la actualización de nuevas legislaciones, teoría del derecho, ortografía, redacción, derecho constitucional, entre otros. Pero sobre todo, es preciso destacar dos aspectos. Lo primero es que durante el año 2017, los jueces y juezas de este departamento judicial recibieron capacitación en habilidades gerenciales, con el objetivo de fortalecer la gestión, supervisión y liderazgo de los tribunales que dirigen. El colectivo a quien estuvo dirigida esta capacitación comprendió también a los alguaciles, mensajeros y choferes, quienes recibieron capacitación en competencias específicas de la función que desempeñan, como el caso de la capacitación sobre la Ley número 63-17 de movilidad, transporte, tránsito y seguridad vial para los choferes de la institución. En el ámbito penal y mediante convenio suscrito entre la Escuela Nacional de la Judicatura y el Colegio Dominicano de Abogados, en este distrito judicial de manera específica se realizaron dos actividades. La primera fue un conversatorio sobre política criminal y tutela de la indemnidad sexual de los menores, violencia de género y política criminal en materia de inmigración irregular, realizado en fecha 28 de octubre del 2017, y un seminario sobre la ley de armas. Ambas actividades estuvieron dirigidas a la comunidad jurídica de San Francisco de Macorís y contaron con un conjunto de 350 abogados por ambas actividades docentes.
Pero ¿qué sucede? Con la finalidad de que la comunidad jurídica de otros distritos judiciales también resultara beneficiaria de los programas de capacitación impartidos por la Escuela Judicial Dominicana, se impartió en la ciudad de Nagua en fecha 25 de septiembre un taller denominado Sembrando Autores, Ronald Dworkin, cuyo propósito fue valorar elementos de la concepción del derecho y la moral aportados por el indicado autor como herramientas para el quehacer del servidor judicial. Bueno, ahí estábamos viendo parte de la audiencia solemne realizada en el día de ayer. Estaban de algún modo rindiendo cuentas. Una rendición de cuentas. Así es, presentando memorias de todo lo realizado en este año. Enhorabuena, no nos da el tiempo, por supuesto, para pasarlo entero, pero ahí hay un trozo importante para que usted tome la valoración y pueda pasar balance del trabajo, verificar el trabajo que está realizando el Poder Judicial acá en San Francisco de Macorís. Nos toca una breve pausa, retornamos con más contenido. No le cambies, esto es De Mañana. Comienza el año fit en el gimnasio que lo tiene todo, Gold's Gym Palmares. Ven y aprovecha nuestros planes y disfruta de máquinas y equipos totalmente nuevos. Sauna para damas y caballeros, salón de spinning con tecnología de última generación. Y aprovecha la nueva clase grupal Omnia, la forma más versátil del mundo de entrenamiento funcional. Además de nuestro programa Body Transformation y la clase funcional fit impartida por el venezolano Peter Agustín. No hay excusas. Gold's Gym Palmares. Ahora, con más fuerza. Hola, yo soy Michael Miguel Holguín y he venido a decirte que mientras los otros suben los precios, nosotros lo bajamos. Ven, amuebla tu casa o apartamento con los precios más bajos del Hogar Macorizano. En nuestro departamento de electrodomésticos encontrarás una gran variedad y precios por el suelo. Yo, Michael Miguel Holguín, declaro que en muebles y electrodomésticos el Hogar Macorizano es el número uno en todo el país. El Hogar Macorizano. Muebles y electrodomésticos Fiao, barato y sin inicial. San Francisco de Macorís y en Nagua. Otra vez, Casa Michel te da la oportunidad de ganarte un carro Kia Picanto nuevecito. Por cada 500 pesos que compres en cualquiera de las tiendas Casa Michel, recibirás un boleto con el que podrás participar en la rifa de un carro Kia Picanto 2017. Estamos repletos de juguetes con mucha variedad de tus personajes favoritos. Calidad a precios que jamás podrás encontrar. Así es que, juguetes para los niños y un carro Kia Picanto para ti. Michel, líder en juguetes. Tus juguetes son de Casa Michel, Michel. Aquí en San Francisco de Macorís, calle El Carmen, esquina Salomé Ureña, frente a la farmacia Santa María. Este elegante apartamento de 3 habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de Las Terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad, además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias a Century International, Quality IRA y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto, más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Depilite es la única franquicia exclusiva en depilación láser. Estamos ubicados en Unicentro Plaza y Bella Piazza en Santo Domingo. Bella Terra Mall en Santiago. Y Plaza Aida América en San Francisco de Macorís. En un ambiente cómodo, nuestro personal especializado le atenderá puntualmente al momento de su cita. Con la más reciente tecnología americana y europea, experimente la efectividad de nuestros tratamientos de depilación láser. Venga a Depilite y olvídate de hacer filas. Depilite,
expertos en depilación láser permanente. Visítanos en Unicentro Plaza con el teléfono 809-567-1707. Vela Piazza en Santo Domingo, teléfono 809-533-0994. Bella Terra Mall, Santiago, 809-226-1777. Y Plaza Aida América, en San Francisco de Macorís, 809-588-0232. Depi Light, expertos en depilación láser permanente. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Aquí estamos, en el canal 10 de Telenor. Raquel, y viendo este resumen de lo que fue la participación de la justicia en la región nordeste, porque mencionaba también Samaná, sí, y esa Distrito cosa, Judicial Duarte. Precisamente aquí se significaron algunos escenarios un poco delicados con relación a la justicia, porque nosotros heredamos el caso extrapolado de San Cristóbal con el caso Quirinito, que está pendiente de la justicia. También está pendiente el caso de Vladimir, que no se ha ventilado, que no se ha aireado. El movimiento huelgario. Y es una petición de los movimientos huelgarios. Y también hay un prófugo del caso de Marlin, también de Emily, del caso de Emily. Hay un prófugo de la justicia que no aparece, que también... tiene que ver San Francisco de Macorís, tiene que ver también la región, que son tres casos que consternaron lo que es la sociedad nacional, muy especialmente a la sociedad de San Francisco de Macorís. Así es, sobre todo de Emily, que es el caso en cuestión y bueno, que se toca como referente para decir lo desastroso que fue el 2017 en materia de feminicidio. Fue el que más movió la sensibilidad, las fibras de cada ser humano por lo que envolvió este caso, la forma de cómo fue muerta, tan horrenda, un crimen tan atroz. O sea, fue terrible. Y también la forma como se trabajó el caso Quirinito. Es un caso que... demostró las debilidades del Poder Judicial. Demostró las debilidades del Poder Judicial y demostró también la habilidad de los implicados. Y cómo, ¿qué trama? Y cómo organizan ese trama, ese guión de película para lograr el objetivo que ellos estaban persiguiendo. Que la población lo ve como una participación de Estado para que pueda suceder algo así. Dicen en las calles que tiene que haber una participación de Estado. El caso es... hay muchos implicados. El caso es que el caso de Emily, el caso de Vladimir, el caso de Quirinito, son tres eventos en lo que la justicia está llamada a ejercer su imparcialidad, su libertad y establecer lo que es la misma justicia, el régimen de consecuencia, enviar un mensaje diferente al pueblo dominicano, al pueblo franco-macorizano, a los pueblos del nordeste, de una ejecución de justicia viable. El pueblo está esperando el desenvolvimiento de estos casos. Y en el caso Félix Rodríguez, exalcalde de acá de San Francisco de Macorís, todo el mundo sabe que ahí hubo una condena, bueno, será llevado a apelación, van a apelar, lo dijo de una vez, apelación. Pero bueno, un caso de corrupción por más de 400 millones o al menos 400 millones de pesos en desfalco de la alcaldía, denunciado por él mismo. Una condena rarísima que la gente cuestiona, y muchos expertos juristas diciendo, bueno, porque es que los argumentos leídos han dicho de que no robó, que no solamente prácticamente hubo una mala, lo descartaron. Una mala administración, gestión de procedimientos. Entonces luego no se entiende por qué la condena de entonces hay cosas muy cuestionables. Ahí se evidencia también cómo desde la Procuraduría, en el caso por ejemplo de Brecht, se organizan los expedientes y se estructuran los expedientes de una manera adrede
para que esos expedientes no estén bien formulados y se caigan en el proceso. Dicho por la magistrada Germán Brito, una magistrada que tiene todo el background para poder expresar algo sobre justicia dominicana, que desde la Procuraduría, señores, esto es gravísimo, se puedan formular los expedientes a partes interesadas de una manera que estos mismos expedientes se puedan ir disluyendo en lo que es el proceso judicial. Sí, un elemento importante, pero también hay otro en que lo hemos visto en los casos muy sonados, sobre todo de Brecht y de corrupción, lo vimos también con el mismo Feli Bautista, lo vimos porque una debilidad muy fuerte en la acusación y en la defensa. El Ministerio Público muestra muchísima debilidad con el equipo que estructura, mientras que los acusados entonces muestran muchas fortalezas con el equipo de abogados que buscan. Ahí, entonces, el Ministerio Público como que debe trabajar más y fortalecer. Ahí lo que parece ser es que... Porque la balanza se pone, oye, como que lo que pasa, uno muy alto y otro muy bajo. Parece que le dan todas las informaciones a los abogados de la defensa. Es lo que se vislumbra. Le dan todas las informaciones y desde la misma Procuraduría no se investiga a fondo porque no hay ningún interés, ni se formulan los expedientes. Sí hay capacidad. Porque una cosa no es que hay falta de capacidad. Hay capacidad. Muy bien preparado, pero lo formulan y lo conforman de una manera adrede para partes interesadas. Y ahí está la gran debilidad de la justicia dominicana. Ahí radica lamentablemente. Así que Mariano, no es solo recursos. La hediondez que hay en la justicia dominicana. No es solo recursos que hace falta en la justicia, Mariano Germán. Hace falta también un poco más de ética. Hace falta. Claro, no son todos los que lo necesitan. Hay muchos ahí que son muy éticos y que le pesa, como decía mi abuela, o dice mi abuela todavía, el ruedo de los pantalones. Y ahí se evidencia que hay un aparataje, Raquel, de madrugada, temprano, y apresan 14 que ya están apresados. Y sin embargo, hoy en día están todos en las casas. No en la casa, eso es cuestionable. Tienen alguna idea de coerción. Eso es cuestionable. Es un proceso que está abierto, porque lo han visto en todos los puntos de diversión del país. Eso es cuestionable. Y tienen yate y tienen avión privado y pueden, qué sé yo, si para entrar droga bajan los sistemas de seguridad de un aeropuerto, ¿qué será para sacar a una persona de esta para ir a pasear, qué, a beberse un vino a Trinidad, a Barbados, Miami? Pregunte dónde está Crinito. Y otros están comprando en Miami cosas exóticas y están viviendo su vida, ¿verdad? Entonces, eso lo permite la impunidad, eso lo permite la falta de justicia ética aquí en República Dominicana, lamentablemente lo permite, lamentablemente es permeado por el poder ejecutivo y también por los poderes económicos de este país, permea lo que es la imparcialidad y la libertad en la justicia. Bueno, con esta información cerramos en el día de hoy. Ya no nos queda más tiempo que agradecerles a ustedes el favor de la sintonía. Recuerden sintonizarnos mañana como es costumbre. Muchísimas gracias. Buenos días.